Gracias por escucharme. Realmente es muy doloroso lo que está pasando. Nuevamente el gobierno de Nicaragua está en contra de las organizaciones de sociedad civil. Esta vez intervino nuestra red, la Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local. Tiene detenido a nuestra administradora, Reginela López, y detenido también a nuestro contador, Eduardo Maya. Ambos están en el Ministerio de Gobernación siendo interrogados. Esto fue hoy por la mañana. El Ministerio de Gobernación se tomó las instalaciones de la Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local, una red que trabaja con otras organizaciones de sociedad civil en todo el territorio nacional, en más de 111 municipios, con otras organizaciones de sociedad civil. Pero lamentablemente, nuevamente el régimen ha iniciado sus ataques también contra otras organizaciones de sociedad civil, en este caso la Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local, de la cual aún sigo siendo el representante legal. Lamentamos esta situación. Nuestra prioridad ahora es el bienestar de los compañeros Reginela López y Eduardo Maya, que son los compañeros que han sido llevados al Ministerio de Gobernación. El Ministerio de Gobernación también ha ocupado la caja fuerte de la organización, ha ocupado vehículos de la organización, ha ocupado los documentos legales de la organización. Y es un lamentable hecho que continúen con estos actos en contra de la sociedad civil, en contra de la población nicaragüense, en contra de las organizaciones que diariamente realizan su trabajo por el desarrollo de las comunidades en conjunto con otras organizaciones a nivel territorial. Hacemos un llamado, necesitamos denunciar también que siguen teniendo a nuestros compañeros en el Ministerio de Gobernación, están siendo interrogados, fueron también a otra vivienda de otra compañera a retirar documentación. Lamentamos que continúen con la persecución a las organizaciones de sociedad civil. Alertamos a las demás organizaciones a resguardar, a las que no han sido intervenidas, a resguardar sus recursos, a resguardar sus documentos legales, a continuar en la lucha por una Nicaragua libre, justa, por la democracia en nuestro país, porque se acabe esta persecución tanto a personas como a organizaciones de sociedad civil. Como les decía al inicio del video de la transmisión, nos han confirmado que el Ministerio de Gobernación ha allanado las instalaciones de nuestra organización que se llama Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local. La Red Nicaragüense la aglutinan más de 22 organizaciones de sociedad civil. Es una red en la cual también Fundación del Río es miembro de la red. Lamentablemente, hoy por la mañana el Ministerio de Gobernación fue y allanó nuestras propiedades, se llevó camioneta, se llevó documentación y tiene retenida a dos personas. Sus nombres, nuestra administradora Reginela López y Eduardo Maya, están retenidas en el Ministerio de Gobernación. Aún no nos confirman si parte también del personal que es don Julio, nuestro conductor, también fue retenido. Todavía no nos confirma, no nos contesta los teléfonos, y lamentamos que sigan estos hechos en contra del pueblo nicaragüense. Les voy a seguir informando en el transcurso de que tengamos mayores noticias. Muchas gracias.